agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua, en pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto, 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club, en pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. Ay, qué sabrosa, frita, rica, para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico, venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria. El proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. 10:08 de la mañana, amigos. Feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a La Voz Insular. Extrañándole mucho por acá. Bueno, gracias a Dios ya estoy bastante mejor en lo que a la cervical corresponde. Ya hice mis terapias, me porté bien, ¿vale? Los últimos días porque había fallado bastante. Pero ya estamos de vuelta, amigos, para llevarles a ustedes la información y retomar ese contacto maravilloso que tenemos todos los días a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11. Queremos saludar a Christopher Longa, quien me acompaña en el control técnico, y por supuesto agradecerle también por toda esta programación musical que ha mantenido en este horario. De igual manera, Luis Felipe Roque está también en el control, en el departamento de grabación, control de audio, edición y montaje, todos por supuesto bajo la dirección de Luis Ramón Roque Simosa, nuestro director de la estación, y esta servidora, quien estará frente al micrófono, Arisaida Arcia. Quiero informarles, pues nuestro punto de contacto es el 0295-267-4800. Además, quiero informarles que estamos, bueno, pueden sintonizar a través de perlavisionradiotv.com o redestereofm.com. Nuestro correo electrónico es neoespartana105.5@hotmail.com y pueden además seguirnos a través de la red social Twitter, @neoespartana FM. Son las 10:09 de la mañana, La Voz Insular al aire. Vamos a dar inicio, amigos, a algunas informaciones que nos trae la prensa de circulación nacional, regional y, por supuesto, las notas informativas más relevantes de nuestro país en el exterior. Las notas internacionales las vamos a estar chequeando en el transcurso del programa. Pero veamos, fíjense ustedes, la visión informativa que nos trae el diario El Universal, diario El Nacional y Últimas Noticias. Un resumen breve de las noticias más resaltantes. Tiene que ver, la noticia más importante tiene que ver con el tema económico, materia de finanzas, cifras del Banco Central. Las reservas internacionales suben hasta 21.844 millones de dólares. El incremento, pues, eleva los dólares en efectivo que tiene a su disposición el Banco Central para cumplir con el anuncio del vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, de que se desembolsarán 2.100 millones de dólares para disminuir el atraso en la entrega de divisas al sector privado, que de acuerdo con voceros de la empresa alcanza los 13.000 millones de dólares.
paralizan reorganización de transporte en trayecto de Bus Caracas, según los transportistas. Este es el tema de los transportistas, pues que demoran hasta 2 horas para cruzar el trayecto de Bus Caracas, especialmente en las horas pico. Hay otra información relevante que destacan los medios hoy, según informa la Universidad de Ginebra, y esto es en tema de la ciencia. Fíjense ustedes, los astrónomos identifican un planeta 17 veces más grande que la Tierra. ¿Saben cómo se llama? El Kepler-10c. Se sitúa a 560 años luz y su composición rocosa implica la posibilidad de vida en él. Si pensaba irse, pues no se vaya, porque no hay posibilidad de vida. Se calcula que su edad es de 11.000 millones de años, es decir, 3.000 millones de años después de que ocurriera el Big Bang. El planeta recién descubierto es de composición rocosa. ¿Qué tal? 10-12 minutos de la mañana, seguimos leyendo para ustedes algunas informaciones en salud, pues Venezuela debe permanecer alerta por el virus del chikungunya. Venezuela tiene las condiciones para que se extienda la enfermedad. El mosquito patas blanca es transmisor del virus del chikungunya. Chikungunya, así se llama. Chikungunya. Así que mosca con ese chikungunya. Además del dengue, pues. Esto lo transmite el bendito mosquito patas blancas. Así que bueno, debemos tomar medidas en nuestras casas, en nuestros hogares, pendiente, la limpieza. Sobre todo la limpieza, tener mucho cuidado con el agua bien tapadita y estar pendiente pues que estos mosquitos no nos ataquen. Las enfermedades ahorita son como la moda, ¿no? Cada año, cada 2 años pues se impone una, así que hay que tener mucho cuidado. Y Turriza dice que la defensa de López lo intenta mostrar como un Gandhi venezolano. Para el ministro de las comunas y los movimientos sociales, hay un liderazgo político que es autor intelectual y material de los hechos de violencia ocurridos en el país desde el pasado 12 de febrero. Añadió que a algunos sectores les cuesta reconocer la mayoría del pueblo chavista. Nos vamos ahora a Siria. Allí, pues, la guerra. La guerra siria ha causado una tragedia humanitaria. Van 162.000 muertos. Según el último balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 162.402 personas han muerto en esta guerra entre el régimen y los rebeldes. Entre las víctimas hay más de 53.978 civiles, de los cuales 8.000 son niños. Ataques del régimen pues, de Bashar al-Assad en Alepo son las imágenes terribles que podemos ver a través de los distintos medios de comunicación. Otra información, y por supuesto ya en Venezuela, dice jueza difiere para este martes la decisión sobre el enjuiciamiento a López. Bernardo Pulido, uno de los abogados defensores del fundador de Voluntad Popular, pues dijo que más adelante darán la información. Lilian Tintori tuvo dificultad para ingresar al Palacio de Justicia. López le dice a la jueza, estoy preso por decir que no hay democracia. Insulza ve difícil la solución efectiva a esta crisis. Según ellos, pues está atravesando Venezuela. Vamos ahora a la Fórmula 1. Un antiguo médico de la FIA es pesimista sobre mejoría de Schumacher. Mi temor, dice, y mi casi total certidumbre, es que no tendremos ninguna buena noticia sobre Michael o sobre Michael, señaló el estadounidense Gary Hartstein, antiguo delegado médico de la Federación Internacional de Automovilismo, quien aseguró que tras 6 meses en coma, una pequeña fracción de los pacientes en estado vegetativo logran recuperar la conciencia. Schumacher sufrió un accidente pues, de esquí a finales de diciembre del año 2013. Bueno, veremos qué ocurre con todo esto. Seguimos revisando, amigos, otra información. Vuelve a arrancar rehabilitación del casco de la Pastora. El proyecto había arrancado en el 2007, pero tenía ya 4 años paralizado. Ahora pues vuelven a asignar los recursos por un monto inicial de 3 millones de bolívares para culminar con este proceso. Seguimos en la Fórmula 1. Maldonado, de cara al GP de Canadá, dice, no esperamos estar entre los punteros. El piloto venezolano de la escudería Lotus manifestó su preocupación por el estado que atraviesa su carro para la próxima carrera. Dijo, será un fin de semana duro para el equipo. Bueno, veremos qué ocurre. Nos vamos de nuevo a Siria.
La OTAN no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales sirias. Oye, por cierto, ahí está nuestro diputado de la Asamblea Nacional, William Fariña. Va a estar asistiendo a este evento, a este proceso de elección allá en Siria. En estos momentos está en Irán y luego irá a Siria desde la comisión, como presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Fíjense todo lo que está ocurriendo allí. Las elecciones se desarrollarán únicamente en las zonas que están en poder del gobierno sirio en todas las provincias, menos en Al-Ha, es decir, al norte, bajo el control del grupo radical Estado Islámico de Irak y de Levante. Dios mío querido, yo como que no me voy para allá ni de comisión. A partir del 18 de junio, proclamarán a Felipe como rey de España en el hemiciclo. Esto es en España. Se estima que la ley orgánica que regule la transmisión de poderes de Juan Carlos a Felipe, pues, sea en estos días venideros. Juan Carlos abdica en favor del príncipe Felipe. El príncipe Felipe de Borbón accederá a la corona de España a los 46 años, bastante joven. Bueno, su padre dijo que no se trata de que esté enfermo, que quiere renunciar porque él quiere, sino sencillamente porque debe o quiere darle paso a su hijo, a la juventud, a nuevas ideas. Así dijo su padre. El príncipe Felipe ascenderá al trono previsiblemente, pues, la tercera semana de junio, es decir, en 2 semanas. Todo esto, pues, España de verdad que está allí emocionada con esta situación que está ocurriendo. Pasemos ahora a Ucrania. La mayoría de las tropas rusas se retiraron de la frontera con Ucrania. Rusia organizó la toma militar de Crimea y amenazó a Ucrania desplegando tropas a lo largo de su frontera. La dinámica de la seguridad en Europa cambió en su esencia, según indicó el vocero de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los separatistas prorrusos realizan prácticas militares en Donetsk. Y en China, el occidente pone a Tiananmen en segundo plano por el auge económico de China, Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de que ideológicamente permanecen al lado de las organizaciones que piden respuesta, pues tienden a mirar hacia otro lado para mantener una relación fructífera con el gigante asiático, ya que la cooperación de China es imprescindible para hacer frente a los problemas mundiales. Así lo indicó, pues, el profesor Joseph Chen. Esta es la situación. De igual manera, también en Estados Unidos, Obama inicia una gira por Europa Oriental para tranquilizar a sus aliados. El mandatario estadounidense está bajo presión de los críticos en su país, que dicen que no ha exhibido un liderazgo lo suficientemente firme en la escena mundial, y de algunos aliados de la OTAN en el este de Europa, que temen que podría ser el próximo objetivo de la expansión rusa y quieren más protección estadounidense. Se sienten desprotegidos. Son las 10:19 minutos de la mañana. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Hoy martes, amigo, 3 de junio del 2014. Veamos qué información nos trae hoy el diario Correo del Orinoco, diario Vea y Ciudad Caracas. Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se extenderá un día más para homenajear a Chávez el 28 de julio. Pidió el apoyo del pueblo organizado, dijo el presidente Nicolás Maduro. Vengo a pedirle apoyo en el trabajo de las misiones. Llamo a las VC a incorporarse a la gran misión Hogares de la Patria. Vamos a una gran batida de trabajo para atender a las familias que tienen más problemas, reiteró el presidente venezolano. Francisco Limardo logró medalla de oro en Panamericano de Esgrima San José 2014 ayer lunes. Kelvin Cañas logró una persea de bronce para la delegación criolla al vencer a Jason Pyrrhor, quien subió al podio con una broncínea, pues, junto al venezolano por puntos sumados. Retratos del comandante Chávez se exhibirán hasta el 6 de junio en la Comandancia de la Armada. 20 pinturas muestran las distintas facetas del gigante de América. Vivirás por siempre es el nombre de esta exposición itinerante en la que participan creadoras y creadores de la Red Bolivariana de Artistas Plástico. Oficializado ya el nombramiento de Dante Rivas como Superintendente Nacional de precio justo, según el decreto presidencial número 1016. El pasado domingo, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros anunció, pues, la decisión de nombrar a Rivas como superintendente nacional de precio justo.
Otra noticia que resaltan estos medios el día de hoy, Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, dice que el diálogo por la paz continuará porque no se reduce con la ausencia de la MUD, dijo al término de una reunión del alto mando político. Al término de este encuentro entre el alto mando político realizado en Barinas, Cabello reflexionó que el PSV se mantiene unido y en combate, organizándose para el Congreso Extraordinario que se llevará a cabo desde el 26 hasta el 29 de julio en la ciudad de Sabaneta. Bueno, con el plan magnicida, la derecha intenta reeditar el libreto del golpe de Estado de 2002. Esto lo dijo Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional. Universidades privadas no están autorizadas a aumentar costo de la matrícula. Esto lo dijo el ministro Ricardo Menéndez. El titular para la educación universitaria indicó que el próximo lunes 9 de junio se iniciará un taller que permitirá el análisis de la estructura de costos del sector privado de las universidades del país. Tarazón dice, reordenamiento de misiones busca afianzar derechos sociales del pueblo, así lo afirmó ayer. Dijo que es prioridad para el gobierno que este reordenamiento de las misiones se traduzca en más beneficios para nuestro pueblo. Son las 10:22 minutos, amigos. Hacemos una pausa musical y ya estamos de vuelta con más de La Voz Insular. Love is nothing.
Publicidad. Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata. De ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita Neoespartana 105.5 FM. De ahora en adelante y buen provecho. Su nombre es Calola y es muy popular. A ver, Carlos, dime qué te preocupa. Doctora, tengo días soñando con un local donde venden todo para surtir mi negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para pepitos y hamburguesas. Gran variedad de salsas, papitas fritas, queso y lo mejor de todo es que ya no tengo que ir de un lugar a otro. Cierro los ojos y no puedo dormir. Dígame que... Pronto en Por la Mar. Y es un rey. Murasa, con el mayor surtido de sábanas, edredones nacionales e importados, cobijas, frazadas, almohadas y toallas. O sea, todo en lencería. Venta al mayor y al detal. Amigo revendedor, no busques más, que Murasa tiene los mejores precios del mercado. Que te lo digo yo. Ubícalos en el Boulevard Gómez, esquina con calle Zamora, Por la Mar, Isla de Margarita. O llámalos al 0295-263-4310. Porque en Murasa, la economía y calidad van de la mano. Murasa. SANES, Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Contáctenos en la calle San Rafael, edificio C de SANES, sector Genovés en Por la Mar, estado Nueva Esparta. Teléfonos 0295-808-5134. El SANES garantiza la prestación de los servicios los 365 días del año durante las 24 horas del día a nivel nacional. SANES, Gobierno Bolivariano del Estado Nueva Esparta, a triunfar por el bienestar. Dime, 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 ¿dónde lo hacen? Estás en mi Margarita, compadre. Una gran artesanía del puerto. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neoespartana 105.5 FM. For the other half of the sky. Do 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 do.
10:32 minutos de la mañana, amigos. Estamos de vuelta en La Voz Insular a través de Neoespartana 105.5 FM en compañía de Christopher Longa, desde transmitiendo en vivo desde el Hotel Benetur Margarita, con ese sol resplandeciente y hermoso que está tocando pues a nuestro bello estado Nueva Esparta el día de hoy. Queremos invitarles de verdad para que visiten nuestra bella isla de Margarita. Oye, y la publicidad, chicos, vamos a escuchar la publicidad y después seguimos con las noticias. Vamos a agradecer a nuestros patrocinantes: Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua. En pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto: 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club. En pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa, frita, rica! Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico: venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria. El proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. 10:34 minutos de la mañana, amigos, estamos de vuelta a La Voz Insular. Vamos a dar lectura ahora a las noticias que nos traen los periódicos de circulación en el estado Nueva Esparta: Diario Sol de Margarita y Diario La Hora. Veamos qué nos ofrece el Diario Sol de Margarita. Plaza laboral limitada para esta temporada. Tiendas de la isla descartan contratar personal para el venidero asueto, que inicia a finales de julio y culmina en septiembre. La Cámara de Comercio está pues llevando a cabo un sondeo de la situación. Otra información, por cierto, una fotografía muy rojita, hermosa, que está allí, de los tomates margariteños, titula el Sol de Margarita. Tomate margariteño no aparece en mercados desde hace meses. Oye, ¿verdad? No los he visto. Pocos comerciantes exhiben este manjar tradicional tras asegurar que los agricultores no lo surten porque perdieron gran parte de la cosecha debido a la sequía en la isla de Margarita. Premio Ennodio Ramos debe darse a comunicadores graduados. Esto lo dijo la periodista y primera dama de Nueva Esparta, Dinora Villasmil. Aseguró que este premio regional tiene que entregarse a licenciados, sin restarle mérito a quienes se dedican a la difusión comunitaria. Boletos al exterior se mantienen al mismo precio. Aerolíneas informaron a las agencias de viajes que se encuentran haciendo inventario. Seguimos en el Sol de Margarita. Madres del Barrio reunió a 300 mujeres en un primer encuentro. Dividieron a participantes en 7 mesas de trabajo, donde relataron las experiencias de superación personal y estuvieron atentas a las sugerencias de facilitadores para insertarse al campo productivo y laboral. Activarán Guardia del Pueblo la próxima semana. El fin de semana, los organismos de seguridad detuvieron a 20 personas solicitadas por diferentes delitos. Además, desmantelaron 6 bandas. Una de ellas operaba en el centro comercial Sambil Margarita.
Inició el plan de ordenamiento de franjas costeras en el municipio Maneiro. La actividad comenzó este lunes 2 de junio con los prestadores de servicio de la Bahía de Pampatar y se extenderá los próximos días con el resto de representantes involucrados. El Ministerio Público privó de libertad al hombre o a un hombre por compra de cupos Cadivi. Fue aprehendido por efectivos del SEBIN el día que iba a cerrar el negocio en el centro comercial Paseo Latillo en Caracas. Hay mucha gente que utiliza esto, ¿no? Agarra los cupos de Cadivi, oye, a mí me han dicho. Y luego lo venden. No, no, por favor, esto es ilegal. CENIER recaudó 26,54 millardos en el mes de mayo. La meta que había establecido inicialmente el Ministerio de Finanzas fue superada. Otras informaciones: recomiendan vacunación para evitar contagio de enfermedades en el mundial. Sugieren a los viajeros que se inmunicen contra la hepatitis A y B, la meningitis meningocócica y la fiebre amarilla. La Red de Bibliotecas se suma al Movimiento por la Paz y la Vida. Las 33 sedes de la entidad están al servicio del programa liderado por la primera dama del estado, Dinora Villasmil de Mata. Se activarán programas para incentivar la lectura en los niños, niñas y adolescentes. Por redes sociales también se puede ser víctima o protagonista sin querer. Fíjense este testimonio de una abogada. Revela un episodio que calificó de muy desagradable cuando comenzó a recibir llamadas de extraños quienes le pedían cita y hasta servicios sexuales. Fíjense ustedes, llegó a recibir hasta 15 repiques diarios al ser colgados sus datos en una página no tan rosa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Son las 10:38 minutos de la mañana. Vamos a leer algunas informaciones que nos trae el diario La Hora en su versión digital. Todo está listo para la Feria Artesanal del Cercado. El municipio Gómez vuelve a afianzarse como bastión de la cultura neoespartana con una nueva edición de la tradicional Feria Artesanal del Cercado que se va a llevar a cabo este domingo 8 de junio como parte de las fiestas patronales en honor al gran poder de Dios. Otra información: convocan a postularse al premio de periodismo Batalla de Mata 7. Esto lo hace la gobernación del estado Nueva Esparta. El proceso de consignación de recaudos inició ayer y va a culminar el jueves 19. La referida institución se confiere a los periodistas en las menciones impreso, radiofónico, televisivo, institucional, medios de comunicación alternativo y prensa digital, además de reporterismo gráfico en reconocimiento a la labor que desempeñan los profesionales de esta área. Pero los requisitos que deben entregarse en un sobre manila claramente identificado según las bases del concurso son los siguientes, tenga pendiente: ser profesional inscrito y solvente en el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Nueva Esparta, ¿qué tal? O en el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, capítulo Nueva Esparta, copia de la cédula de identidad y del carné del CNP o del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y tener al menos un año de ejercicio en la región. Igualmente, pues deben presentar 3 trabajos periodísticos que hayan sido publicados y difundidos en el lapso comprendido entre junio de 2013 y mayo de 2014, haciéndose la sugerencia que las imágenes, audios y videos sean presentadas en DVD. 10:40 minutos, estos son los requisitos para las personas que van a optar. Bueno, yo este año no voy a optar tampoco. Unos requisitos allí que no. El mejor premio para un periodista revolucionario es el reconocimiento de su pueblo. Esto lo dice Dinora Villasmil de Mata. Para esta comunicadora social, la auténtica transformación no se da en el marco de un premio regional de periodismo, sino en el marco de un verdadero y sincero debate político. Así lo afirma ella. Denuncia de magnicidio busca distraer golpes al pueblo, dice el legislador neoespartano Bower Rosas Ávila. Bower Rosas, legislador del Consejo Legislativo de Nueva Esparta, dijo que los golpes de Estado solo lo dan los militares, tal como lo intentaron Hugo Chávez y sus seguidores de armas en la década de los 90. Los golpes los estamos recibiendo quienes como pueblo tenemos que soportar los trancazos al estómago, a los bolsillos, a la salud y a nuestra propia vida día a día en la Venezuela de hoy, dijo el político y abogado Rosas, Bower Rosas Ávila.
La Biblioteca Pública Central Loreto Prieto Higuerey se fue decretada pues como espacio de paz con entrega de manifiesto. Mega cola para comprar harina pan en Margarita. Una gigante cola pues muestra la fotografía que publica hoy el diario La Hora de las Personas. Esto es en Sigo. Durante el día de ayer, una mega cola en Sigo de Margarita para comprar harina pan. Son las 10:42 minutos, amigos. Vamos a hacer con esta información una breve pausa musical y ya estamos de vuelta para leer las noticias internacionales. Es 44 minutos de la mañana. Sí, escuchamos la publicidad, ¿verdad? Sí, escuchamos la publicidad. Seguimos, vamos ahora con nuestra señal informativa de América Latina. Nuestras noticias internacionales. Nos vamos con Telesur, amigos. Veamos qué nos dice el día de hoy. Elecciones presidenciales en Siria se celebran sin incidentes. El Comité Judicial Electoral de Siria informó que no se ha reportado ningún incidente hasta el momento. En algunos centros hubo falta de material electoral, pero la falta fue resuelta por el Ministerio del Interior. Con relación a todo el proceso que se está llevando a cabo en Siria, la comisión seguirá inspeccionando los colegios hasta el término del proceso electoral. Bashar al-Assad vota en unas concurridas elecciones presidenciales sirias. Colegios de votación en Siria abren sus puertas y pues Siria está lista para las elecciones presidenciales. Otra información que nos trae Telesur: Israel rechaza respaldo de Estados Unidos al nuevo gobierno de unidad palestina. Cerca de 53 mil afectados por fiebre chikungunya en República Dominicana, según un informe del ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Dijo que ascendió a 52.976 la cifra de afectados por la fiebre chikungunya en República Dominicana. El padecimiento no es mortal y entre sus síntomas destacan fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones y los músculos. Así que si usted tiene estos síntomas, es probable que tenga el chikungunya.
fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones y dolor de los músculos. Se llama la chikungunya. Chikungunya, por aquí me estaban preguntando vía mensaje de texto, ¿cuál es el nombre de del nuevo virus? Se llama chikungunya, se escribe con K, chikungunya. Está haciendo azote allá en la República Dominicana. Pasemos ahora a ver qué nos trae CNN en español, algunas informaciones. Pues la primera relacionada con Felipe VI, que se proclamará rey a partir del 18 de junio. La renuncia de los reales, retiro de los monarcas y un papa, pues toda la situación que ocurre. Y descubren al Godzilla de los planetas rocosos, como ya lo habíamos comentado. Los astrónomos han descubierto un planeta rocoso que pesa 17 veces más que la Tierra y es 2 veces más grande en tamaño. 10:47 minutos, amigos. Punto final a nuestra edición. El día de hoy quiero agradecer a Christopher Longa desde el control técnico, Luis Felipe Roque en el departamento de grabación y control de audio y sonido, esta servidora Arisaida Arce, quien estuvo frente al micrófono, por supuesto, todos bajo la dirección del licenciado Luis Ramón Roque. La invitación, pues, está muy cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Perlavisión Radio TV. También queremos enviarles un saludo, invitarles para que estén en sintonía de nuestro programa. Que Dios les bendiga y quedan en la mejor compañía de Neo Espartana 105.5 FM. Vamos a agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua. En pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto, 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club. En pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa, frita, rica! Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria. El proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. Okay.
Just